todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. ¡Menudo estadio sin Sterling! Logra despejarla. Rijkaard. Vieira. ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Leandro Paredes. ¡Balón para arriba! ¡Di María! ¡La sacó la defensa! ¡Córner! La toca en corto. Vuelve a enviar el esférico. ¡Oh! Se la ganó por los pelos. Hasta ahora no ha utilizado muy bien, pero qué muy bien en la banda derecha. Corren un riesgo importante, que pueden ser predecibles. Eso sí, pero también es cierto una cosa. Tienen jugadores que pueden aprovechar muy bien esto, como Messi. Vamos a ver cómo responde el equipo contrario, ¿eh? Porque si se centran en esa zona, pueden dejar desprotegidas otras. Esto es como una manta corta. Si te tapas la cabeza, te desproteges los pies. Pasa en profundidad a Messi. ¡Puede intentarlo! ¡Messi! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Me parece que pecó de ambicioso, pero es verdad que no salió demasiado lejos el disparo. La juega en corto. La controla Messi. ¡Dispara! ¡Qué providencial parada! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡Parece que sale de esa! ¡Sterling! ¡Gol! Una obra de arte. Yo me lo guiso, yo me lo como. El encuentro con 1-0. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Sterling. Vieira. Recibe el balón en una buena posición. ¡Buen corte! ¡Ha conseguido pararlo en seco! Montiel. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte. Y el balón vuelve a rodar. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0.
Di María. Messi. Y lo intenta ahora. Se le ha ido por milímetros. Un disparo con mucha colocación, pero no ha ido a puerta. Rijkaard. Maldini. Rijkaard. Messi. Rijkaard. Gran juego de toque. Acuña. Tan solo un tanto de diferencia en el marcador. Di María. Montiel. Han conseguido marcar al filo del descanso, lo que les da una ventaja de 1-0. ¡Prepara el disparo! Argentina lo ha hecho muy bien. ¡No le queda otra que apretar! Sí, no tiene más remedio. Di María. Montiel. Germán Petzela. Messi. Busca la jugada por el medio. ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación. El partido se va a reanudar tras el cambio. Bueno, segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. ¡Perfecta esa entrada! Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya, Llega y se la lleva de calle. ¡Sterling! La pone de... ¡Buscó el remate con la cabeza! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Podría haber supuesto el 2-0! Ha partido justo cuando más falta hacía. Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva. Juegan esa pelota en corto. ¡Sterling! ¡Eso está muy lejos! Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. Martínez. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Messi. Martínez. La pelota salió y es saque lateral. Martínez. Germán Petzela. El árbitro añade más tiempo al descuento. Aquí está el pitido final. El partido concluye. ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos y este solitario gol vale su peso en oro. A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara, pero es que uno no puede pretender que siempre sea así. Esto no son matemáticas. Al final lo que cuenta es una cosa, ganar, ganar y ganar. Y eso es lo que han hecho hoy. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera, lo repetiría. Gracias, Julio. Muchas gracias, señor Martínez.